buenos días a todos. Definitivamente, todos podemos enseñar, pero muy pocos saben ser maestros, porque la capacidad para transmitir el conocimiento no se hereda ni se copia, es en sí una vocación. A nombre de la Universidad Internacional, les doy la bienvenida a esta celebración en honor a nuestros maestros. Como una muestra de agradecimiento por su entrega, su ejemplo, su guía, su confianza, pero sobre todo por motivarnos con los resultados de su labor que contribuye a formar personas íntegras, en las que ustedes han dejado una huella intelectual y de perseverancia permanente. Quiero compartirles con orgullo que a pesar de lo que ha provocado esta pandemia en todo el mundo y en nuestra nación, como es de su conocimiento, la Universidad Internacional otorgó y sigue otorgando los apoyos a nuestro alcance a toda nuestra comunidad universitaria, estudiantes, además de profesores, administrativos y a todos quienes conformamos la familia UNINTER. Este año, ustedes se comprometieron con su labor docente más que nunca y asistieron a las capacitaciones que dieron como resultado un exitoso desempeño con el modelo Blended Flex. Actualmente, la Universidad Internacional ha acondicionado todas las salas de clase y obtuvo licencias para cada uno de quienes forman parte de nuestra excelente academia. Asimismo, todo el personal está siendo capacitado para su mejor desempeño mediante el teletrabajo. También se hicieron las modificaciones necesarias para cumplir adecuadamente con los protocolos correspondientes a la prevención de contagios y con la supervisión del Comité de Salud, para que cuando sea el momento en que las autoridades nos lo indiquen y sea seguro para todos, regresemos a las aulas que tanto extrañamos. Este punto en particular, gracias a las vacunas recientemente aplicadas, ya se ve cercano. Se aplicaron a toda la comunidad UNINTER, sin excepción alguna. Se ve más cercano y saludable ese reinicio de clases en el campus. Quiero hacer especial hincapié en la obtención de la licencia Zoom para cada uno de ustedes profesores y en su disponibilidad por asistir a los diversos cursos de capacitación en el modelo Blended Flex que, como ya lo mencioné, se efectuaron durante el verano pasado. A continuación, verán el resumen de la entrega de las constancias de acreditación de cada uno de ustedes. Nos sentimos muy gratificados por todo lo que hemos logrado como universidad, de la mano de ustedes, profesores, en beneficio para la educación y haber conseguido que nuestros estudiantes, aún en la distancia, siguieran con el entusiasmo y no desistieran en su aprendizaje. Gracias por su comprometido esfuerzo realizado por los miembros de cada una de las escuelas y programas. CIU, BIU, licenciaturas, ingenierías, posgrado y la Escuela de Español. La excelente labor de ustedes, maestros, apoyando en los congresos, conferencias y charlas virtuales como UNINTERLINGUA, UNINTERMOON, UNINTERIDOL, Feria de Diseño e Ingeniería, UNINTEREMPRESARIAL, UNINTERUS, los coloquios y exposiciones de proyectos, los cuales hacen que nuestros estudiantes se sigan sintiendo parte activa, parte integrada a nuestra comunidad y demuestren sus aprendizajes. A todos ustedes, nuestro más sincero reconocimiento. Nos hacen sentir orgullosos y estamos seguros de que estas pautas son el impulso para la conquista de metas mucho más elevadas. Los invito a continuar sembrando esa pasión intelectual como la clave fundamental para el desarrollo de nuestro país y de nuestra universidad en todos los niveles. Reflexionemos acerca de los escalones conquistados en ascenso, del importante papel de la tolerancia en nuestra dinámica cotidiana, de la constancia en nuestro trabajo, porque cada día un profesor siembra un árbol de oportunidades y éxitos en cada uno de sus alumnos.
El día de hoy, por último, será entrega virtual del reconocimiento del Premio de Honor al Maestro 2020. Felicidades, maestros, instructores, amigos todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración. El desempeño de la comunidad UNINTER en esta pandemia ha sido excepcionalmente bueno. Siguiendo así, trabajando unidos, seguramente podremos construir un mejor futuro. Felicidades. Brindemos por la vida, por la salud y por esta noble tarea que los ha hecho trascendentales. Muchas felicidades, maestros. Thank you.
ti, sin ira, sin luz, del cielo nacer. Y si vas hacia el rey y te echas en él, y si araña, eres fuerte al morder. Eres hermana más, aunque solo estés. Pues los chicos sí lo pueden lograr. Y los chicos, chicos son. Por su chico, chico don. Por su chico, chico. Y si caes de cabeza y llegas de pie, se te china la piel, la dolor temporal. Y si puedes llegar donde nadie más fue, sabes cómo encontrar el verdad. Delicado, tan chico, delicado, para un gato genérico. Delicado, tan chico, delicado, para un gato genérico. Delicado, tan chico, delicado, para un gato genérico. Delicado, tan chico, delicado, delicado, tan chico, delicado. Ese hombre aquí no me deja de ver. Puedo hablarle tú, oye tú, ¿qué me ves? Ven, no pensé que aún existiera un ser que ignore lo que Jerico es. ¿Qué es un gato Jerico? ¿Qué es un gato Jerico? Es muy complicado el bautizo de un gato. No es juego de niños así como crees. Y puedes pensar que soy un gato, pero el nombre del gato no es uno, son tres. Gato Salem es un gato ancestral. Y no pareceres que vidas viviera. Tenía una fama de espiritual. Mucho antes que yo naciera. Allá nueve esposas las pudo enterrar. Y casi al seguro fue un centenar. Tiene prodigios pátagos en plenitud. Mientras se en la senectud. A pesar de su aspecto tan dulce, tan plácido,
cuando alguien observa echando sol, el viejo comienza a dormir. Me pregunto, ¿puede ser cierto? No sino nada. Estoy titubeando, más creo que sí. Si es el viejo gato Salem, me pregunto, ¿puede ser cierto? No sino nada. Estoy titubeando, más creo que sí. Es el viejo gato Salem. Voló. Pero en sí, más allá, aún queda otro nombre, aquel que tú nunca adivinarás, aquel que aún no descubre el hombre, que el gato sabe y no dice jamás. Y decimos, cuánto gato me has visto, es un feliz ser mágico, mi justo feliz. Cuánto gato me has visto, es un feliz ser mágico, mi justo feliz. Recuerdo, ilumínalo ya.
si ahí encuentras la esencia de la felicidad, otra vida nacerá. Cristo de luz, su ayer, se viene con el sombra, con cada luz que muere el día, surge mi obra. Maestras y maestros de la Universidad Internacional, muchas felicidades hoy en su día. Ustedes son la parte más importante de esta institución. El año pasado, ustedes se comprometieron con la Universidad Internacional y el día de hoy los resultados son tangibles. Nuestros estudiantes están muy satisfechos con el esfuerzo que ustedes realizaron y eso nos lleva a ser una universidad grande. Esta universidad se ha replanteado el presente y su futuro, puesto que la pandemia nos cambió el panorama. Y ante este nuevo cambio, la nueva normalidad que tendremos después de la pandemia, tenemos que entenderla como esta transición a entornos virtuales, que implicará educación híbrida, que implicará teletrabajo, procesos y procedimientos digitales y, por supuesto, medidas de seguridad y cuidado de la salud para todos los que conformamos la comunidad UNITED. Para hacerle frente a este gran reto que tenemos, la Universidad Internacional pretende dentro de su plan estratégico que nuestros estudiantes generen competencias de pensamiento digital que el día de hoy son trascendentes ante esta nueva normalidad. Pero para llegar a ello, necesitamos fortalecer los programas híbridos y en línea, que es una parte importante y que se modifica nuestro plan estratégico. Y además, vamos a fortalecer la certificación de las competencias de nuestros estudiantes. Pero para llegar ahí, también otro cambio importante de nuestro plan estratégico es que emprenderemos programas de sensibilización y capacitación de todo el personal de la universidad, precisamente para generar estas competencias de nuestros estudiantes y por obvias razones certificarlos para que puedan estar mejor dotados y puedan abrirse espacios en este mundo que cada vez es más competitivo. Entonces, los queremos hacer partícipes de estos pequeños pero grandes cambios del plan estratégico porque sabemos que contamos con ustedes. Sabemos que su apoyo será fundamental precisamente para hacer frente a esta nueva normalidad. Somos muy fuertes porque ustedes son comprometidos con la institución. Muchas felicidades nuevamente hoy en su día, maestros, y que tengan el mejor de los días. Hasta luego. Adaptándonos a la nueva normalidad, en la Universidad Internacional UNINTER realizamos la entrega de certificados a nuestros docentes que concluyeron exitosamente la capacitación de nuestro modelo educativo Blended Flex at Learning 1.0. Capacitación que hoy está siendo objeto de reconocimiento a su trabajo y al trabajo de los capacitadores hizo posible que pudiéramos continuar con alto rendimiento en nuestros estudiantes. Es un momento que me llena de satisfacción felicitarles a todos, a los que impartieron los cursos, a los que tomaron los cursos, por el esfuerzo realizado que permite
que actualmente se hable de un Inter como un esquema de calidad en enseñanza a distancia. Les reitero, a nombre de todos los que elaboramos en la Universidad Internacional, nuestra más cálida felicitación por el esfuerzo, por el desarrollo, por el desempeño. Muchas felicidades. Aprovechar para felicitar a todos los profesores que pues salimos adelante con todo esto de una forma rapidísima, y todos ustedes estuvieron en estos cursos de capacitación y, lo más importante, pues adquirieron las competencias porque llevaron a cabo todo lo que habían aprendido en los siguientes meses con nuestros estudiantes. Entonces, muchas felicidades por el entusiasmo que mostraron siempre, por las ganas. Sé que para algunos es un poco más difícil que para otros, pero todos lo hicieron de manera adecuada, por eso estamos aquí el día de hoy. Lo importante es lograr que esa experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes sea lo mejor posible, ¿no? Muchas felicidades en su día, maestras y maestros de la Universidad Internacional, de CIU, de BIU, de la prepa abierta, de la Escuela de Español, de los diplomados, de las licenciaturas, las ingenierías, de los doctorados. Como ustedes saben, la Universidad Internacional desde su nacimiento ha estado preocupada y ocupada por ofrecer soluciones educativas de elevada calidad. Primero, colocándolo como la Escuela de Español más importante del subcontinente, y después manteniéndose como una de las mejores universidades y programas desde el año 2008 en los rankings nacionales, lo cual no es fortuito. Desde inicios de la década pasada emprendimos el acreditamiento ante el más importante organismo, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, teniendo después de un arduo trabajo de todas las áreas que integran a esta gran organización,
la máxima categoría, acreditación lisa y llana en el año 2015, misma que solo ostentan el 17% de las apenas 113 instituciones de calidad acreditada en el país. Así pues, hay que refrendar nuestro compromiso con la calidad educativa. Para 2022, habrá vencido nuestra acreditación. Es por ello que desde inicios del año pasado hemos iniciado el proceso de refrendo o reacreditación. Como ustedes recordarán, en el evento del banderazo que hicimos previo al confinamiento. Gracias al apoyo de todos ustedes, las actividades académicas y extraacadémicas no se han detenido ante ninguna calamidad. Tampoco lo ha hecho el proceso ante FIMPES, liderados por nuestro rector y acompañados por el líder del proyecto, el ingeniero Gabriel Brun. Hemos avanzado en el proceso de autoestudio que en la nueva versión se subdivide en dos grandes rubros, el de capacidad y de efectividad. La tarea de acreditación necesita del trabajo de todas y cada una de las personas que laboramos en la Universidad Internacional. El día de hoy aprovecho para solicitarles que se involucren en el proceso, que participen de manera activa en los comités que solicitarán su apoyo. Les solicito que vivamos la misión institucional. Como dijo Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Una vez más, mi agradecimiento a todas y a todos por su contribución a hacer de este un lugar mejor al dedicarse a la más noble labor que puede dedicarse un ser humano, la enseñanza. Un abrazo y ahora sí, nos vemos muy pronto.